El argentino Daniel Fernández mostró su satisfacción en el inicio de la pretemporada y por la conformación del equipo para el próximo torneo y agradeció a la directiva por los esfuerzos realizados por cumplir con sus peticiones. El timonel opinó acerca de los jugadores Alexander Larín y los refuerzos extranjeros. La verdad que muy entusiasmado, muy contento. Indudablemente que en el primer día de trabajo nos abocamos a tratar de hablar con el plantel, de bueno, darle la bienvenida a todos los jugadores nuevos que han llegado, jugadores extranjeros, jugadores locales, del ambiente local, y por supuesto también dentro del cuerpo técnico también tenemos la grata presencia de gente de mucha experiencia. Sí, Alianza está obligado, ¿no? Nos obliga siempre a buscar los resultados positivos, a tratar de ganar en todos lados, y bueno, y la gente, la afición quiere ganar los torneos que Alianza participe, así que esperemos estar a la altura de las circunstancias, que cada uno de nosotros sepa que en la institución que estamos, eso lo tenemos que tener bien claro. Jugador bárbaro, con una pegada que de repente no estamos habituados en El Salvador a ver, potenciarlo de la parte física, anímica, involucrarlo en el equipo lo más rápido posible. Asimismo, dijo que el equipo, conforme avance el tiempo, alcanzará su mejor condición y conjunción y que desde el entreno de este lunes inició con el pie derecho. El presidente ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a todos los jugadores que ha traído. Lógicamente que me ha dado el gusto en casi todos los casos y eso, bueno, multiplica la responsabilidad, ¿no?, que uno tiene que tener. Y el compromiso que uno tiene que tener con el equipo, ¿no? Así que espero que las cosas vayan bien. El presidente sabe que trabajamos con seriedad. La gente que tengo alrededor mío en el cuerpo técnico también lo mismo. Así que sí, yo creo que los resultados tienen que lograrse. De todo el plantel, el único jugador que no estará apto para jugar, sino hasta dentro de una semana, es Dani Torres, quien se recupera de una operación de meniscos. Sí, luego que terminó el torneo, pues... me habían visto una lesión, hicieron unos exámenes y pues tenía rotos los meniscos, así que bueno, me operaron y ahora entré a la recuperación, esperando que marche bien. Por ahorita pues ya van casi 3 semanas, en lo cual vamos en buen camino, ojalá una semana más, una semana y media para estar al 100%. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, informó para laprensagráfica.com, Ricardo Luna.